Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV en esta oportunidad. Nos encontramos también cubriendo esta vacunación a mayores, adultos mayores de 70 años en la fortaleza de Real Felipe, donde se viene llevando a cabo también esta, como mencionábamos, esta inoculación a los chalacos. No tan solo aquí, sino también en distintas partes de la provincia constitucional del Callao. Nosotros podemos apreciar en las imágenes también que la cola de este centro de vacunación está, por cierto, de una manera muy ligera, muy rápida. La cola es mínima, ustedes pueden observar en las imágenes. Están llegando las personas, sí. Hay una cola mínima ahorita, como pueden ver en las imágenes, en la cola tan solo hay aproximadamente 4 personas esperando, pues mostrando su DNI para que de esta manera puedan así ingresar a los interiores de la fortaleza del Real Felipe a ser vacunados. Cabe mencionar también que en este punto de vacunación, para los seguidores que se están conectando a esta hora, a esta transmisión en vivo, los carros ingresan hacia el Real Felipe, dejan a la persona que se va a vacunar para hacer los protocolos correspondientes y de la misma manera salen los autos que ingresan a la fortaleza del Real Felipe, no pueden quedarse. Hemos visto una gran cola de autos que han venido hasta este lugar. Hemos podido ver también a los al personal de apoyo, quienes se encuentran pues de esta manera indicándole a las personas que llegan en estos automóviles la manera en la que se está trabajando en este local de vacunación. Vamos a tratar de conversar con alguna de ellas para que nos explique un poco de cómo se están llevando, cómo están ingresando los carros, por dónde están saliendo, cómo se está llevando el proceso de inoculación para los adultos mayores de 70 años, que por cierto empezó hoy en varias partes de la provincia constitucional del Callao. Ustedes pueden ver en las imágenes, veníamos mencionando que la cola es una cola mínima, donde se viene en estos momentos llevando pues este proceso. Pueden observar ustedes, han llegado un poco más de personas, de las 4 que habían, algunos de ellos con ayuda de sus familiares, por ser una población de riesgo, como mencionábamos, algunos que necesitan ayuda, incluso algunos que llegan solos. También podemos ver a esta señora, quien está entrando solita hacia el centro de vacunación. Cabe mencionar que también ante la situación, las personas que no pueden caminar y vienen en autos, los autos están ingresando, según nos manifiestan y la información que tenemos, están ingresando al local de vacunación del Real Felipe, en la parte de adentro. Si tienen algún problema, no pueden caminar, ¿no? Ellos les están habilitando una silla de ruedas. Luego el proceso es que el personal de apoyo que se encuentra tanto en los exteriores como interiores de la fortaleza del Real Felipe, de esta manera están así llevándolos hacia el centro de vacunación. Tenemos entendido que los autos que ingresan a la fortaleza del Real Felipe solo ingresan hacia la rotonda, solo hacia la rotonda, y luego tienen que salir por la parte de atrás, pues, de este local de vacunación. En los exteriores también se cuenta con el apoyo del personal de la Marina de Guerra del Perú, se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, se cuenta con el apoyo también de lo que es Seguridad Ciudadana. Vamos a conversar con una de ellas para que nos explique un poco de la manera que se está llevando pues este proceso, de la manera que se les está explicando a las personas que así están llegando con sus autos en estos momentos. Vamos a tratar de conversar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos en vivo para Prensa Chalaca TV. Coméntanos un poco, ¿cuál es la situación de los autos? ¿De qué manera se está llevando el paso de estos vehículos? Ah, correcto. En el servicio, el día de hoy, bueno, no se está manejando servicio de auto vacunatorio. Ningún carro se está vacunando a los pacientes.
Lo que estamos haciendo es que los carros están ingresando dentro de la institución hasta cierto límite, ¿correcto? Bajan los pacientes. A los pacientes se les brinda una silla de rueda. Esa silla de rueda se queda en todo momento con el paciente, no se le quita hasta que termine todo el proceso de vacunación, que sería hasta la parte final, la puerta posterior. ¿Cómo hacemos con los carros? Como estamos en un cuartel general, ningún carro se queda dentro de la institución. ¿Tiene que así salir? Claro, sí, todos los carros salen de la institución. Fuera de la fortaleza han habilitado el estacionamiento. Entonces los carros están ingresando, dejan a los pacientes y con la misma salen de la institución y se cuadran en la parte de afuera hasta que su paciente, no su familiar, termine todo el proceso de vacunación para que ya se puedan retirar. El proceso de vacunación es normal, llegan, presentan su DNI, son apuntados, se les entrega la cartilla, se les vacuna y espera media hora luego de ser inoculado. Correcto, espera media hora y dentro de también hay una zona de descanso donde se les hace bailar a los abuelitos, ahí de repente algunas dinámicas, ¿correcto? Para que se entretengan un poco. Correcto, porque eso sabes, no podemos estar así los abuelitos porque también se aburren, ¿no? Entonces, terminando pues todo eso, esperan unos 20 minutos, media horita y ya ahí ya una licenciada se acerca indicándoles si de repente ha sentido alguna molestia por AOV. Si no, ya les indican para que se puedan retirar. La inoculación en este punto de vacunación se está llevando de una manera ligera, tranquila, incluso vemos de una manera también muy cómoda para las personas, o sea, normal, están llegando, entrando rápido, vacunándose, esperando el procedimiento y retirándose. Así es, sí, gracias a Dios se está llevando todo de una forma muy ordenada, pacífica, los pacientes también están comprendiendo. Y bueno, dentro de también el ambiente para los abuelos también es una forma adecuada, dentro de también no hay aglomeración porque se mantiene el distanciamiento, el espacio, dentro de están abiertos varios módulos para que no todos los pacientes no estén aglomerados, pues, ¿no? Eso es lo que estamos manejando. Si bien es cierto, la inoculación se les hace a todos los adultos mayores de 70 a 79 años de edad. Pueden venir de cualquier otro distrito o también personas que quizás no hayan sido inoculados o no hayan podido inocularse en el momento pues que tuvieron que hacerlo. En este caso, las personas mayores de 80 años. Mayores de 80 años, sí. Lo que estamos manejando por el momento es cada centro lo maneja diferente. Acá en el Real Felipe lo que estamos manejando es de que los pacientes, si son mayores de 80 años, han tenido su cita y las han perdido, pueden venir para que se puedan vacunar, ¿no? Porque ya en la página pongo el hombro, ahí sale la cita, ¿no? Correcto, sale la cita, sale de cuándo ya ha tenido la cita y si la ha perdido. Entonces esos pacientes que ya son rezagados están ingresando también. Se está tomando los días lunes y martes también. Pacientes que, por ejemplo, hoy día no han podido venir. No ha podido venir hoy día, ¿cierto? Entonces ya, si no, lunes o martes vendrían para que se puedan vacunar. Por favor. Mercedes Inga. Okay, muchas gracias, Mercedes, muy amable. Entonces, esta es la información que venimos llevándole a ustedes, a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, como el personal de apoyo que se encuentra en los exteriores. Y como Mercedes nos estaba explicando en estos momentos, los autos ingresan haciendo el procedimiento correspondiente, dejando a sus familiares. Y luego saliendo pues, de este local de vacunación, como veníamos mencionando, aún vienen llegando hasta el lugar las personas, los adultos mayores de 70 a 79 años, quienes ya están ingresando de esta manera hacia la fortaleza del Real Felipe, incluso con el apoyo también de los oficiales de dicha fortaleza, quienes se encuentran en la parte de ingreso, ayudando de esta manera a trasladar a todos los adultos mayores hacia los puntos de vacunación, que ya como mencionábamos, el ingreso de los autos solamente se permite hasta la rotonda de este local de vacunación. Esto de la información, invitamos nuevamente a todos los chalacos mayores de 70 años, de 70 a 79 años, a que se puedan acercar hacia este punto de vacunación para que puedan ser inoculados pues con esta vacuna contra la COVID-19. Esa es la información que le llevamos a esta hora de la mañana para todos ustedes, nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Recuerden compartir esa transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa de todo el Callao.
desde la fortaleza del Real Felipe, informó para todos ustedes Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.